Así la comunidad de Talagante recibió este jueves los restos mortales de Hernán Avilés, quien, bombero denominado como un héroe, quien falleciera en labores de rescate y socorro en el sur de Chile. Una comunidad desconsolada que lloraba, que aplaudía. Los llantos fueron la característica de este recibimiento de la figura que representa hoy día a los bomberos de Chile y a los que caen cumpliendo labores de humanidad como lo hacen los bomberos. AND Noticias pudo conversar con algunas de las personas que se mantenían en este lugar, siendo Mario Muñoz, presidente del Partido Socialista, dada la militancia de este bombero, quien también era socialista, conversó con AND Noticias. Escuchemos lo que dijo. Queremos hacer llegar nuestras sentidas condolencias a la familia de Hernán Heriberto Avilés González, bombero de la primera compañía de Talagante. La verdad es que la primera compañía de Talagante se ha destacado siempre por tener gente muy entregada y al mismo tiempo servidores públicos. Tuvo en su momento Alberto Guti Montenegro, que fue alcalde de la ciudad, tuvo después a Rafael Calderón Ávila, gobernador y concejal de esta comuna, y ahora tiene a Sebastián Rosa, que es actualmente concejal también servidor público, y ahora se nos va esta persona, bombero y compañero militante del Partido Socialista. Todo nuestro respeto, toda nuestra solidaridad para su familia, toda nuestra solidaridad para los bomberos de Talagante y la primera compañía. También se refirió a la suspicacia que existe respecto a estos incendios, si tomamos en cuenta cómo ha actuado el expresidente de la República y actual precandidato presidencial Sebastián Piñera, quien ha mantenido una actitud férrea contra el gobierno y la presidenta de la República, por lo que Mario Muñoz llama a la justicia, y no solamente a la justicia, sino que a poner mayor expectación respecto a lo que son estos incendios, ya que se podía dar la figura que todos los chilenos conocemos en el año 72, cuando Patria y Libertad procedía a quemar trigales y cerros también, bosques, para crear el desconcierto, crear el pánico en la población y que la gente obviamente se fuera contra el presidente Salvador Allende. También se ha visto esta misma actitud en Venezuela, y más aún dado que fue quemado un edificio público en Maipú, situación que despertaría mayores sospechas. Escuchemos lo que manifestó Mario Muñoz. Claro, la verdad es que todo lo que está sucediendo da para pensar, y sin duda alguna esta insistente forma que tiene Sebastián Piñera y la gente de derecha de acusar de ineficiencia y de falta de capacidad del gobierno y especialmente la presidenta de la República, da la impresión de que aquí hay una campaña orquestada, lo que hace que esto sea realmente muy antipatriótico, por decirlo de alguna manera. Que hay una intencionalidad aquí, yo creo que a esta altura no le cabe ninguna duda, y nosotros rechazamos el aprovechamiento político de esta situación. Nosotros podríamos haber traído aquí a la presidenta del Partido Nacional, a un par de vicepresidentes, pero acordamos que no tome ese cariz, precisamente por eso, porque no hay un aprovechamiento político. Sin embargo, aquí ha muerto un militante nuestro, un militante del partido.